Rick, ma, como no sea eso, pero tú va, tenerme, como no, o de que te va, te re, no, te re, no, saca, te re, pues, si, amiga, no, tú va, son, es el resto si te tocar no te re no me esto se te vino con me ganó para que re rutolo que retale. Prehistoria. Los primeros seres humanos que habitaron en la Tierra no sabían escribir ni poseían un medio escrito que les permitiera expresarse para dejar constancia de su modo de vida y costumbres de esa época. Sin embargo, desde la prehistoria el ser humano ha buscado la manera de poder comunicarse. Las primeras manifestaciones artísticas de los primitivos se basaron en el instinto de supervivencia, pensamiento religioso y hechicería, llevándolos a plasmar su propia realidad a través de imágenes y figuras por medio de un mecanismo de comunicación llamado petroglifo, que significa grabado sobre roca, y estos eran símbolos parecidos a los pictogramas o ideogramas que se conocen en la actualidad. Los seres humanos primitivos utilizaron los petroglifos como lenguaje gráfico, en el que utilizaban las paredes de las cuevas o piedras para realizar pequeños dibujos que representaban sus creencias o pensamientos, y gracias a estos podían comunicarse y dejar registros sobre las piedras. Mesopotamia. Mesopotamia es una región que surgió en la Edad Antigua y significa tierra entre ríos. La escritura cuneiforme fue una de las más grandes invenciones por la civilización sumeria en el año 3000 a.C. Fueron ellos quienes empezaron a escribir en tablillas de barro con el fin de comunicar algunos mensajes comerciales relacionados a la venta de ungüentos y otros servicios que se ofrecían en ese tiempo. La primera publicidad escrita en tablilla de barro fue una queja de reclamación de atención al cliente llamada Tablilla de Queja de Anasir. Cuenta la historia que en cierta ocasión un cliente llamado Nani estaba descontento con la calidad del cobre que le había vendido Eanasir, por lo que le envió una reclamación tallada en escritura cuneiforme. En esta época surgió otra manera de comunicar y rotular, los cuales eran los sellos cilíndricos, que al pasarlos por medio de una tablilla de arcilla húmeda dejaban una impresión en relieve del diseño. Estos sellos mesopotámicos se utilizaban para marcar e identificar de manera clara el ganado, las propiedades y los fabricantes de cerámica. Asimismo, fue utilizado para evitar falsificaciones y demostrar autenticidad sobre los productos o servicios, considerándose de esa manera uno de los primeros métodos de impresión. Egipto. Egipto es una civilización reconocida y caracterizada por su alto nivel de cultura avanzada. En el año 1000 a.C., esta civilización dio el primer indicio de publicidad por medio de un papiro que fue un soporte de escritura elaborado con una planta acuática reproducida en el río Nilo. La primera manifestación publicitaria escrita en papiro se trató de un anuncio sobre la búsqueda de un esclavo fugitivo llamado Shem y por el que se ofrecía recompensa. Desde ahí se empezó a utilizar este material por el monopolio real para comunicar eventos, anuncios del pueblo o dar publicidad a sus productos. Otra forma de comunicarse para los egipcios era por medio de sellos cilíndricos y marcas registradas, al igual que en Mesopotamia, con la única diferencia que estos eran en forma de escarabajo, debido a que este animal era sagrado o mágico para ellos, por lo que todos los egipcios de prestigio contaban con un sello personal. Asimismo, los jeroglíficos y manuscritos ilustrados fueron los medios para la publicidad y comunicarse en el antiguo Egipto. Egeos y micénicos. La cultura egea surgió en Grecia entre los años 3500 y 1100 a.C. y la civilización micénica surgió entre los años 1600 y 1200 a.C. De estas civilizaciones no se tienen datos variados y claros sobre cómo era la publicidad de esa época. Sin embargo, se han encontrado archivos con escrituras silábicas sobre tablillas de arcilla en los que se solían escribir algunos mensajes comerciales. Otro de los métodos publicitarios en esta época era por medio de sellos elaborados inicialmente con huesos o madera. Posteriormente se utilizó la piedra y el metal.
Los sellos eran utilizados para imprimir signos de propiedad y se les consideraba como amuletos con gran valor personal, tanto que cuando el propietario de dicho sello fallecía, lo enterraban con él. Por medio de estos sellos se tenía en claro el autor de las obras de arte de esa época y así se aumentaba el respeto y popularidad del monarca. Grecia. Los primeros medios de propaganda surgieron en la antigua Grecia entre el año 480 a.C. y 100 d.C. Uno de los primeros medios publicitarios de esta civilización fue la voz acompañada por instrumentos, conocidos como heraldos o querux. Estas personas empezaron llevando mensajes especiales como noticias importantes para toda la comunidad y después anunciaban los productos de la mercadería que llevaban los barcos. Otro de los medios publicitarios de esta época fueron los axones, considerado como los primeros carteles, debido a que eran piezas cuadradas de madera o piedra blanqueada que contenían información escrita sobre papiros o pergaminos acerca de mensajes del gobierno para que el pueblo se enterara de la información. Los quirgos fueron otro de los medios de comunicación. Estos, a diferencia de los axones, eran piezas cilíndricas y encima se les colocaban papiros o pergaminos con información generalmente de identificación comercial con carácter figurativo. En Grecia se utilizaba la publicidad exterior para anunciar los Juegos Olímpicos y se colocaba en paredes exteriores del estadio. Asimismo, los griegos fueron una de las primeras civilizaciones en blanquear paredes para poder escribir publicidad, debido a que en esa época ya se usaba el graffiti como medio publicitario. Roma. Los romanos prosiguieron con el uso de los rótulos, destacando cuatro tipos: alba, piezas de madera, terracota o pared donde se podían colocar los anuncios; libelli, papiros de uso similar al que hemos comentado que le daban los egipcios para comunicados públicos; inscripciones en piedra; y mosaicos o carteles, señalizaciones donde se indicaban nombres de tiendas, comercios, así como lugares y casas. Campaña electoral en la antigua Roma. En Roma se ganaba el voto a pie de calle. Buscando más similitudes con nuestra época, también tenían sus particulares pegadas de carteles. Grupos de seguidores e incluso gente contratada para la ocasión recorrían las calles para buscar los mejores escaparates, donde estampar pintadas, o sea los grafitis, vendiendo las excelencias de su candidato o sacando los trapos sucios de sus adversarios. Pompeya. La ciudad ha venido a la luz desde la oscuridad desde los siglos, así como era en el momento en que de repente fue cubierta por una espesa capa de cenizas salidas, junto con lava, por la abrumadora erupción del volcán El Vesubio. Era el año 79 d.C. La tragedia fue desmedida en el que había sido uno de los más activos y uno de los más espléndidos centros romanos de la vida que se paró para siempre. Un eslogan político de Pompeya: por favor elegid al edil Elvio Sabino, uno bueno. Dos inscripciones electorales descubiertas recientemente en Pompeya, una con letras negras y la otra con letras rojas, ambas sobre un fondo blanco. La iconografía es siempre el mejor recurso para los que no saben leer. Este explícito signo en relieve señalaba la dirección de un burdel en Pompeya, cristiano primitivo. Con las palabras Cristo nacido de María, un equipo de arqueólogos ha descubierto la primera evidencia de un asentamiento cristiano primitivo de hace 1500 años, en lo que hoy es la ubicación de una pequeña aldea árabe cerca de Nazaret. La importancia de la inscripción reside en que hasta ahora no sabíamos con certeza que habían iglesias del periodo bizantino en esta área, dijo el arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades de Israel, Walid Atrash. Según Di Segni, la frase «Cristo nacido de María» servía para proteger a los fieles del mal de ojo y se usaba comúnmente al comienzo de las inscripciones y documentos de la época bizantino. En las afueras de Denre se puede visitar la iglesia de San Nicolás, fundada en el siglo IV, donde fue enterrado este obispo, cuya legendaria vida inspiró en la imaginación popular del personaje de San Nicolás o Santa Claus, San Nicolaus, el Papá Noel de las Navidades. Los rótulos anunciadores de la iglesia lo transcribe como Baba Noel, retablo de Aralar. La joya más valiosa de Navarra es el retablo de esmaltado de San Miguel de Excelsis, bien merecido el interés de todos y más especialmente de los arqueólogos, historiadores, artistas o de los que por afición cultivan estas disciplinas. Por novedades que entran de lleno en el retablo de San Miguel de Aralar, junto con el adorno de columnillas y chapiteles,
fondos de arabescos, guarniciones y aún algunas figuras como supervivientes evidentes de la delantera de nuestra urna, también parece un indicio bizantino leerse en el rótulo del ángel de su tetramorfos, un antiógeme poco deformado, ahí donde se quiso descubrir nada menos que una fecha. Islámico. La tradición del Oriente inventado fue utilizada de manera recurrente para vender todo tipo de productos, desde cosméticos a alimentos, compañías de transporte y empresas de promoción turística. Una idea romántica de ser oriental que transportaba a la sociedad europea hacia mundos atractivos y supuestamente lejanos, aunque en realidad estaban geográficamente muy próximos. Las imágenes árabes eran recurrentes para anunciar productos como el café, el té o diversos perfumes. Entre los carteles hay firmas de ilustradores como el valenciano José Segrelles, quien realizó dibujos de obras como Las Mil y Una Noches en 1932 o Las Florecitas de San Francisco en 1927. ¿La influencia árabe se podría estar apoderando de Bosnia-Herzegovina? Los turistas e inversores árabes están descubriendo este país y les encanta. Pero entre la población hay un creciente escepticismo ante la rápida expansión de la escritura y rótulos árabes en los espacios públicos. Dino, concejal de la localidad de Idlitsa, cercana a Sarajevo, quiere imponer un límite para buscar un equilibrio. Mi iniciativa es poner un freno a la proliferación de la escritura árabe que se impone en todas estas inscripciones, ya sea en rótulos comerciales, vallas publicitarias o anuncios en lengua árabe. Los residentes locales no pueden leerlos ni entenderlos. El idioma oficial de Bosnia y Herzegovina es el bosnio y los alfabetos oficiales son el latín y el cirílico. Bosnia también está expuesta a la influencia turca. El coro bosnio del sultán Fatih es conocido por su gran apertura y libertad religiosa. Sus miembros interpretan canciones en varios idiomas, entre ellos el bosnio y el turco. Pero el actual presidente de Turquía, Erdogan, parece no gustarle al director del famoso coro bosnio. De ahí que pidiese a su embajador que interviniera. Se nos quería negar la participación de un gran concierto organizado por la comunidad islámica oficial de Bosnia y Herzegovina con motivo del final del Ramadán. Turquía intentó prohibir nuestro coro en dicho evento y que yo lo dirigiera. Alguien nos denunció. Me acusaron de trabajar para el movimiento de Gulen. Nuestro viaje por carretera a Bosnia nos lleva hasta uno de los asentamientos donde los musulmanes radicales salafistas han establecido una de sus comunidades. Filmamos con cámara oculta. El líder de la comunidad salafista vive allí, al otro lado del puente. Bosnia y Herzegovina, un estado marioneta a merced de Turquía, los países del Golfo y los movimientos más radicales, wahhabíes y salafistas, o tal vez no. El informe completo esta tarde en Euronews. En Insiders, no se lo pierda. India. Se considera la civilización de este país como la más antigua del mundo y su comercio exterior como uno de los más vastos. Contaba también este país con elementos poderosos que favorecen el tráfico, tales como buenos caminos, ríos navegables, peregrinaciones frecuentes, ferias renombradas, mercados surtidos, depósitos mercantiles, terrenos feraces y productos abundantes. Los mercaderes del país permanecían en su territorio, dado con ello lugar a que el comercio exterior de la India fuera pasivo por su carácter, siendo de advertir que el marítimo lo hacían principalmente los árabes y el terrestre los chinos. Desde la antigüedad hubo cientos de cartelistas y tipógrafos callejeros que realizaban los viejos carteles pintados a mano que caracterizaban mucho de los comercios de la India. Su tipografía característica es la que más valor tiene en los carteles. China. China ha experimentado un fuerte crecimiento económico que ha sido consistente con el papel fundamental que juega en el comercio internacional. El gigante asiático ha aumentado su participación en las importaciones y exportaciones a nivel mundial, llevando a convertirse en uno de los principales proveedores de las economías más importantes y otorgándole el título de fábrica del mundo. El auge de los carteles comenzó en China durante 1949 a 1956. Los temas más comunes en tales carteles eran reconstrucción política y económica que se produjo en China a partir de 1949. Los protagonistas principalmente eran campesinos, trabajadores y soldados. Tenían poses dinámicas y tintes de hiperrealismo. La lealtad a la causa comunista
y la gloriosa tarea de reconstruir el país. Sus dos colores principales eran el rojo y el negro. Las principales funciones de los carteles en China fueron difundir un modelo de pensamiento y comportamientos correctos, enseñar al pueblo la noción del bien y el mal vigente en cada momento, conseguir traspasar las barreras del analfabetismo. Japón. Japón es uno de los países que más ha influenciado al resto del mundo con su arte, creadores de tintas y papeles únicos, una arquitectura y artes plásticas que han sido importadas e imitadas. El origen del manga se remonta en el siglo XI y dio un vuelco estilístico en el siglo XIX, debido a la influencia cultural de Occidente. En esta época Japón se abrió al resto del mundo, económicamente y todavía más culturalmente. En el periodo Edo, del año 1603 al año de 1868, es cuando el cartelismo japonés empieza a desarrollarse. Durante siglos se creó una manera de crear carteles basados en los fundamentos del arte japonés: la intuición, racionalidad, expresión de las emociones, sencillez en los trazos y simbolismo. Durante la mitad del siglo XX cabe destacar la representación de tradición y modernismo en la cartelería japonesa, la primera identificada con el sexo femenino y la segunda con el masculino. Otros símbolos que es posible encontrar en la cartelería japonesa de principios de siglo fue la maquinaria, que representaba la evolución tecnológica que sirvió a Japón para considerarse la nación más avanzada de Asia y que fomentaría esa creencia ultranacionalista que caracteriza este periodo. La irrupción durante la segunda mitad de los 80 y principios de los 90 de los multicines y los centros comerciales acelera el declive y retiro de los cartelistas más veteranos, muchos de ellos maestros o referentes de los jóvenes cartelistas. El cartelismo tradicional empieza a verse como un producto de alto costo y los métodos de marketing publicitario se asientan definitivamente. Mayas. Una gran parte de la población de los mayas se dedicaba al comercio. El comercio en la cultura maya fue importante para su crecimiento. Esta actividad económica les permitía conseguir su sustento al vender o intercambiar sus productos con otros mercaderes dedicados al trueque. Los poblados lograron desarrollar inmensos mercados en el periodo clásico. Lo más cercano a rótulos comerciales que los mayas realizaban se reflejaba en el arte pictórico, donde principalmente la agricultura y sus cultivos de maíz, café y cacao estaban presentes. Además, en sus pinturas reflejaban las ceremonias que realizaban para celebrar a sus reyes y su espiritualidad. Por ejemplo, celebraciones especiales en los calendarios mayas, bodas, presentaciones de niños, cosechas, funerales, muertes de familiares, recordar la memoria de los ancestros, etc. Aztecas. El comercio de los aztecas se basa principalmente en el trueque. Además, que posiblemente habrían existido ferias en el imperio al igual que en el imperio incaico. Normalmente, los comerciantes mexicas o poctecas intercambiaban productos de Tenochtitlán y alrededores para conseguir productos de lujo de las otras ciudades y naciones. Por la cantidad de población y los datos indirectos, se cree que Tenochtitlán en su época de esplendor era el mercado más grande del mundo y se ubicaba en la plaza central, donde comercializaban con esclavos, prisioneros de guerra, cacao, frutas exóticas, etc. En el estilo pictórico de los aztecas destacaba la creación de personajes. En el estilo azteca destacan los siguientes elementos gráficos: el dibujo lineal. Es un dibujo figurativo con protagonistas en la imagen. El dibujo se presenta en un plano, no hay profundidad, ni gradaciones ni atmósfera. Luego tenemos el color, que sirve para rellenar las formas dibujadas, pero es potente y aporta pasión a las figuras. El contraste se busca para aumentar el significado de lo representado. Por último, tenemos el simbolismo. El estilo azteca es generado a partir de una imagen de ideologías muy fuertes y unas técnicas sencillas, escasas en técnicas de representación de la realidad,
entero de composiciones y creaciones de figuras complejas. Los incas, al ser una civilización antigua, no contaba con rótulos publicitarios como tal. A pesar de eso, esta civilización contaba con un apartado gráfico que lo diferenciaba de otras culturas. En la época de Tahuantinsuyo en el Imperio Incaico, el término cuilca y sus derivados semánticos en el idioma quechua y aymara, este se designaba las artes gráficas elaboradas por los incas. Esto representaba el acto de pintar o dibujar. En el siglo XX, el término cayó en desuso, pero fue en 1936 que el geógrafo Javier Pulgar recuerda el significado original de dicha palabra al exponer la roca Huilarrumi en el río Uyagua. Esta roca contiene más de 200 signos ideográficos. Otra de las obras artísticas gráficas realizada por los incas eran los tocapus, piezas que eran de conjunto decorativo con temática geométrica, generalmente policromática. Se utilizaba en bordados textiles, en pintados en vasijas. El Renacimiento es un movimiento cultural del siglo XIX producido en Europa Occidental. Este periodo fue una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Sus más grandes logros se encuentran en el campo de las artes, pero también se produjeron avances tanto en las ciencias naturales como en las ciencias humanas. A principios del Renacimiento existían unas personas llamadas pregoneros. Dichas personas gritaban a viva voz los artículos que traían los nómadas para venderlas. Estas personas también solían leerle las noticias al pueblo. En esta época se crea el libelus. Esta es una superficie blanqueada donde se escribe. Unas veces podían ser pergaminos, otras veces podían ser papiros y otras veces podían ser paredes blanqueadas. En definitiva, todo aquello liso y blanco servía para enumerar y clasificar la mercadería que se solía vender. Luego de libelus se crea la enseña. Esta diferencia los comercios entre sí y podríamos decir que es el equivalente al logotipo de la actualidad. En esta misma época se crea la imprenta. Con esta nueva forma de comunicar es donde la publicidad toma lugar y se cree que The Times Handlist, periódico inglés fundado en 1622, es donde aparece el primer anuncio publicitario en prensa propiamente dicho. Manierismo. El término manierismo se denomina al periodo y estilo artístico que se sitúa en las décadas centrales del siglo XVI. En esta época ya no era solo necesario que el producto fuera de calidad, sino también hacía falta hacerlo conocer. Con la prensa escrita, introducir nuevos productos como el café, el té o el chocolate era mucho más sencillo. En este siglo la práctica ya estaba bien establecida, tanto que incluso hubo coleccionistas de anuncios de periódicos, prensa y publicidad. Estas últimas dos dependen una de la otra como se hace hoy en día. En esta época se crea el negocio de los anuncios por palabra, que eran secciones donde se introducían anuncios breves. Un grupo de comerciantes fundó Daily Advertise, dedicado exclusivamente a insertar anuncios. Estos se publicaban en el periódico con 16 páginas de publicidad. El barroco. El barroco es un periodo de la historia que produjo obras en el campo de la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la danza y la música. En este periodo de la historia se abarca desde el año 1600 hasta 1750 aproximadamente. En esta época se imprime el primer cartel de teatro. Ocasionalmente se solían encontrar algunos carteles manuscritos. El cartel manuscrito conseguía destacar a la vista del observador por lo inusual que era. En los folletos y carteles solían utilizarse ingeniosos recursos publicitarios, tanto el uso de la tipografía, la letra de variación de tamaño, grandes titulares, mayúsculas y minúsculas, letras normales y cursivas, espacios aumentados, contenido demostrativo de productos o servicio, modelos masculinos y femeninos con vestimenta de la época. Se debe destacar que en España la tipografía es el elemento principal de los carteles taurinos. Estos solían llevar diversos tipos de letras, subrayados, textos centrados y diferentes elementos decorativos. El rococó. El rococó surge en Francia como un movimiento artístico original del siglo XVIII.
Este estilo se caracteriza por lo formal decorativo, curvilíneo de sus caracteres naturales con formas vegetales y otros de elementos de disposición asimétrica de gran movimiento. Este se considera mundano, ajeno a la cultura religiosa. Esta época es una gran era para la creatividad, el diseño gráfico y el tipográfico. Los libros creados en esta época son admirados, utilizados como pasatiempo, y es acá donde se introduce el sistema estandarizado de familias tipográficas y surge la infografía como una disciplina. La infografía aparece por primera vez en el Rococó, creada por el científico escocés William Playfair. Busca convertir gráficos estadísticos en símbolos. En el año de 1786 publicó un libro titulado Atlas, Comer y Político, el cual introduce por primera vez diagramas lineales y diagramas de barras. El diseño gráfico contemporáneo siempre busca utilizar elementos antiguos y mezclarlo con nuevas tendencias modernas. Algunos de los aportes del rococó se siguen utilizando por los diseñadores para decorar. Estos se suelen ver en algunos vectores, en algunos brushes para utilizarlos de decoración, y también hizo la invitación a ciertos elementos que se utilizan en menús de restaurantes y logotipos decorativos. Neoclásico. El neoclasicismo surgió entre los siglos XVIII y XIX. El estilo neoclásico se presenta como un arte nuevo, sereno y equilibrado, debido a que esta corriente se inspiró en el arte grecorromano y se opuso al rococó y al barroco porque los consideraba vanidosos y fantasiosos. En los anuncios se utilizaban líneas rectas e ilustraciones. Los textos e imágenes se organizaban en referencia a un eje, debido a que la regla era que un texto nunca debía invadir el espacio de la ilustración o grabado. En esta época, los medios gráficos eran de carácter editorial, ya que el periódico y las revistas empezaron a popularizarse. Para informar sobre personajes públicos y políticos, se utilizaban ilustraciones con una marcada tendencia al expresionismo. Los carteles empezaban a ser otro medio publicitario, en los que generalmente se daban avisos sobre libros, decretos y proclamaciones reales, pero fue hasta en el siglo XIX que empezaron a tener un aspecto al que se conoce como en la actualidad. Romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural surgido en Alemania y Reino Unido. Esto sucede a finales del siglo XVIII y es considerado como el primer movimiento que cubrió el mapa completo de Europa. Este movimiento es crucial para poder comprender la cultura occidental moderna. En esta época, el uso de carteles publicitarios mezclado con un arte de la época empiezan a hacerse notar. Muchos artistas comienzan a pintar carteles publicitarios con la única finalidad de hacer notar un producto. En esta época surge el Art Nouveau, que se supone es uno de los movimientos artísticos y decorativos con más difusión y que más interés despierta en el público por sus formas creativas y llamativas. Para la publicidad, este concepto supuso una aparición en coloridos y llamativos carteles publicitarios. Realismo. El realismo es una corriente estética de las artes que se da en toda Europa en la segunda mitad del siglo XIX y que tiende a la representación de lo real y lo concreto, evitando cualquier tratamiento idealizador o subjetivo. Si el romanticismo, en cambio, buscaba la fuente de inspiración en el mundo interior, el realismo intenta reflejar la realidad externa de forma objetiva y despersonalizada por medio de la observación y la documentación. Uno de los mayores ejemplos de rótulos en esta época es el realismo heroico. El realismo heroico es el arte utilizado como propaganda. Ejemplo de ellos son el estilo de realismo socialista, asociado a comunistas, y a veces el estilo de arte similar, asociado al fascismo. Sus características son el realismo y la representación de figuras como tipos o símbolos ideales, a menudo con el rechazo explícito del modernismo en el arte. El realismo heroico también se utilizó durante la Guerra de España, y casi todas las democracias occidentales lo han utilizado desde entonces para promover sus políticas en tiempos de guerra.